Ecuador dejará de lado los contratos de servicios y volverá a los de participación en el sector petrolero. Es la decisión del presidente Guillermo Lasso, quien puso en vigencia la nueva política del sector para los próximos 100 días. Las empresas petroleras que incursionen en el Ecuador firmarán el nuevo modelo de contrato, mientras las que ya trabajan en el país podrán renegociar los que mantienen. Con compromisos mínimos de inversión y participación justa entre las partes. Asimismo, este decreto nos permitirá atraer más inversiones con nuevas licitaciones. Con la regalía se creará el Fondo de Sostenibilidad Petrolera, que financiará proyectos para erradicar la desnutrición infantil. Es una deuda social y moral que el Estado ecuatoriano ha venido arrastrando durante décadas. Pero nosotros nos hemos propuesto terminarlo y lo vamos a lograr. La nueva política guiará una reforma de Petroecuador mediante un nuevo sistema para nombrar a sus directivos y buscar que la empresa sea atractiva para la inversión privada. Ya es hora, luego de más de 40 años de monopolio, de decir ha fracasado Petroecuador. No es privatización, el petróleo sigue siendo de los ecuatorianos, pero ya no de la burocracia. También se venderán las gasolineras de Petroecuador y se definirá qué campos petroleros pasarán a manos privadas. Todo estará acompañado de las reformas legales necesarias para hacer efectivos los cambios. Ojalá, repito, la asamblea y las comunidades apoyen. Además, el gobierno auditará cómo se vendió el petróleo durante los últimos 10 años y adicionalmente se verificará el funcionamiento de los sistemas de refinación y transporte de crudo para generar proyectos para optimizarlos.